sober minds. Yeah. Listen. Look. I don't take no fucking Percocets. Molly Percocets. No ecstasy, promethazine, no lean, no purple mess. No dirty spray, but bitch, I got that Kyrie Irving step. If you don't think that I'm the shit, it's just cause you ain't heard me yet. I'm about to put my mask on. My mask on. Stick all these industry niggas up into the cash drum. I know you half in a moment, but that shit don't last long. I know you wasn't expecting this shit, but you asked for it. I'm about to grab niggas by the throat. I'm about to crash Lil Yachty boat. I'm about to drag niggas by the car. Take out your trash, sit it by the door. Shit, I got the mask on me, I'm about to go. Muy buenos días, chicos, bienvenidos un día más al canal. Hoy os traigo algo distinto y es que estábamos en una tarde y hemos dicho, ¿qué hacemos hoy? Pues teniendo en cuenta que toda la semana me habéis achicharrado, pero achicharrado en Instagram, no sé por qué, con Jim Face de mira este, mira otro, mira Mortal de la Boy Moto, mira este vídeo, pues he dicho, vamos a hacer un vídeo reaccionando a los Jim Face que encontremos 2020 más épicos. Así que nada, hemos hecho una recopilación de algunos que me habéis enviado. Hemos hecho una recopilación de los mejores Jim Face 2020 que hemos encontrado en YouTube. Y bueno, por supuesto, pues vamos a comentarlos juntos. Para este vídeo además, Pluto, date la vuelta, estrella, que si no, no ves. Tengo aquí en mi comentarista número uno a Pluto las pulgas, ya. A mi comentarista número uno, Pluto me va a ayudar a comentar los Jim Face que más le gustan. Así que, pues va a estar atento. Pues sí, así que vamos a ello, chicos. Pues nada, me he traído aquí el portátil porque esta pedazo de joyas no se puede desperdiciar. Así que hemos seleccionado algunos que me habéis enviado por Instagram y otros son de vídeos de YouTube de Jim Fail Compilation 2020 que hemos indagado por la Deep Web y hemos encontrado. Así que, chicos, vamos juntos a ver esta mía. Le doy a play en 3, 2, 1. Este se va a reventar algo. ¡Buah! ¿Habéis oído? ¡Uf! Paro esto. No sé si habéis oído el vídeo anterior, si os oí desde ahí, pero está haciendo una arrancada, se carga la barra, va a subir y suena clac. Yo no sé si se ha reventado el hombro, se ha reventado el codo, que se ha reventado, pero sonaba que se ha reventado algo. Quien no anda no se cae. Mala suerte, realmente. Tampoco es un Jim Fail como tal. Bueno, este último es un poquito homo. Lo lógico es que si tú haces press de banca, ¿no? Te hagan el support desde atrás, no desde delante, porque al final te vas a comer los huevos del amigo. Y bueno, entre la sudada y eso no es muy apetecible que se diga, por lo menos para mí. Habrá gente que le guste, por supuesto. Este no sé qué está haciendo. Mira, este vídeo es de un. Este vídeo es de un poco de gusto, esto le va a pasar a la cara que le explote la cabeza o algo de eso, seguro, porque esta gente hace un esfuerzo brutal. Mira, tío. ¡Oh! O sea, el tío está sangrando, pero no sé si habéis fijado en el vídeo que está sangrando a chorro, no, o sea, le ha salido disparada la sangre, le ha salido a presión, y esto es de la cantidad de fuerza que ejerce esta gente que rompe capilares por todos los lados. No sé si habéis visto el vídeo de Larry Wills, que sangra por la cabeza, o sea, sangra a través de la piel, es una santa locura, pero este tío ha sangrado como si fuera un extintor, o sea, ha sacado sangre a presión. Puf. Esta cosa, ¿eh? Imaginaros este esfuerzo que... Ponle su polla, por supuesto, porque no sé la cantidad de peso que habría en ese peso muerto. Pero eso es, sin duda alguna, que bueno, Pluto, no te ha gustado, ¿eh? Que sin duda, lógicamente, estar en ese peso no es saludable, ¿vale? Pero lleva el esfuerzo a ese nivel, lo que sufre tu sistema cardiovascular es una santa locura, es una locura. Y ya hablando de presión, romper capilares y demás, o sea, realmente ese punto de esfuerzo está muy bien, es gente que lleva su... Bueno, está muy bien, Alfredo, es gente que lleva su físico al límite, su esfuerzo al límite, y es un precio que pagan, pero es algo terriblemente arriesgado para la salud, es muy, muy, muy arriesgado. Pluto. No hablamos solo a riesgo de salud a nivel articular, que te puede romper cualquier cosa, como es obvio, un tendón o lo que sea, pero estamos hablando a nivel de salud cardiovascular, que eso es... Es horrible, pero bueno, al final lo de todo, si quieres estar arriba, es lo que hay. Wow.
Así va a dar play y seguimos por el siguiente nuevo y vuelves. Esto es una pasada. Me fascinan estas pruebas, pero hay que tener dos huevos así para mover esos kilos y para hacerlo hay que hacer para estar así, ¿eh? Vamos a ver. El siguiente. Otra joya de spotter que bueno, si la gente te ve, es lógico que te grabe y que se ríe de ti, porque al final te están poniendo el ciruelo sudado en pleno entrenamiento en la cara. Que lo he dicho, que puede haber algún fetichista que le mole. Pero como norma general, no queda muy alfa en el gimnasio que te hagan eso, la verdad. Yo lo digo por el pobre abajo, pero otro amigo de arriba igual está encantado. Yo que se meta esa. Este press de banca le va a pasar algo seguro. ¡Buah! Bueno, no sé si estáis dando cuenta la locura de peso que tiene, pero yo creo que cada placa esa serán 20 kilos por lo menos, 20, o sea, 60, 60 a un lado, la barra es olímpica, serán 20, 140, y no sé si tiene pesas más pequeñas, los enganches que serán fácilmente 5 kilos, pues igual tiene 150 kilos en la barra fácilmente, se la suelta a media altura, pero si no me equivoco, el agarre, estaba agarrando, agarre suicida que se llama, con el pulgar por detrás, si no me equivoco, a ver, vamos a darle para atrás a esto. No, efectivamente, el pulgar lo tiene, o sea, tiene, no tiene hecho la garra suicida, sino que tiene el pulgar agarrado de manera segura, lo que pasa es que se le escapa la barra, creo. Oh, exacto, o sea, se le escapa la barra por completo del esfuerzo, le falla los pulgares, y claro, le cae a media altura el pecho a plomo, acelerado por G, menos 9,78, creo, y le cae a plomo contra el pectoral, o sea, te puede hacer una avería. Diafragma, costillas, te puede hacer una santa avería. Eso sí, el spotter no sepa qué coño está, porque el tío está aquí así, se le ve con esfuerzo, le ve caer la barra y el tío con toda la tranquilidad del mundo, ¿no? Que ¿para qué ayudar? Total, ya se ha partido el pecho. ¡Fua! ¡Qué locura! Si ayudáis a algún colega, por favor, ir atento en la barra. Y si está trabajando con mucho peso el spotter, pues coño, aunque tú no le toques la barra, por seguridad le acompañas, ¿no? Porque falla que la puedes coger o la llevas por abajo, que reacciones, que no le caigan 150 kilos a la velocidad acelerada por la gravedad a plomo contra el pecho, porque es que realmente te puede hacer una santería eso. A ver, competición de peso muerto tiene pinta de esto, ¿no? No sé cuántos kilos habrá, pero 3-4 placas de 20 serán más de 200, 200 y algo. Y el agarre, sí. A ver. Si no estoy bien. Vale, no, vale. Pensaba que está agarrando con los dos brazos así. No, vale, vale. Estoy haciendo un agarre estándar. Bueno, pues. Un fallo, ¿no? Vale, corriente. Tampoco es un infiel, eso me refiero, porque el tío ha intentado tirar, ha perdido el equilibrio, se ha ido para atrás y no ha conseguido ejecutar el movimiento por completo. Pues bueno, una pena, pero hay cosas que pasan, más de lo mismo. Si tú vas a una competición y vas a tope a sacar el 1RM, puede pasar realmente. Este no sé qué hace. Este realmente es... Yo creo que... La única explicación lógica que le encuentro es que haga algún tipo de deportes vasco de estos de... Con el hacha de... ¿Cómo se llama? Escolari. Escolari, sí. Es los que cortan troncos. No sé que esté ejecutando el movimiento, haciendo fuerza, pero no tiene mucha pinta de vasco, la verdad. Entonces, no lo sé. Un zumbón más. A ver, siguiente. Este es un vídeo que no pillo lo que pasa. Sí. No sé lo que ha pasado, la verdad. No lo he pillado. Y esta señora tampoco sé absolutamente lo que hace. Vamos con el siguiente. No sé cómo llamarlo, pero a mí me recuerda cuando un pez lo sacas fuera del agua que se pone a coletear y hacer así, a dar golpecitos en los sitios. Está haciendo lo mismo, porque es una especie de abdominal, ¿no? Que hace un giro para adelante de los brazos, un giro para atrás de los brazos y luego. Y luego intenta hacer una repetición de abdominal, ¿no? Pero parece de lucho. Pez fuera del agua. Y aquí viene una cinta que este tío se va a meter un atón, porque mira, la cinta está corriendo a toda leche, no sé cuánto estará, 7, 8, 10, 15 kilómetros por hora, bueno, hasta 12 creo que corre, por lo menos la mía. Y está acelerada y el tío se va a meter arriba, encima está descalzo y se va a pegar un atón brutal. Pues está visto. Mira, pamba. Hostia, va. Esta es una barra esta de los de Power. Esa es la técnica de la cucaracha avanzada. O sea, por lo menos ha caído con estilo, estoy seguro que no se ha hecho daño. Eso es segurísimo. Bueno, podría haber sido peor.
voy a partir un codo o algo. Hubiera sido bastante, bastante peor. Y por último, esta pedazo de joya que no sé si está haciendo hombro, está haciendo curl, está haciendo brazo, está haciendo gemelo o qué está haciendo, pero está haciendo un rango recorrido que no tiene de abajo arriba ni 2 centímetros el maquinader. Pero bueno, al final, esa es una de las recetas por las cuales el ego se tiene que dar fuera del gimnasio, porque puedes quedar con un absoluto gilipollas, como encima viene algún hijo puta con el móvil, que encima llevas el móvil en todos los lados y te está grabando, pues al final quedas como un payaso. Pero bueno, lo dicho, tengo mis dudas, no sé, pero algunos de los otros, que a mí me cuesta creer que haya gente así, aunque bueno, es que desde luego hay gente zumbada en todos lados, pero yo por lo menos no los he visto hasta ese grado, chicos. Haremos más fail compilation, seguro, me refiero, parece divertido, pero me gustaría que me mandadme vídeos, chicos. O sea, yo he cogido algunos que me habéis enviado, algunos otros de YouTube, pero mandadme vídeos que sean guapos realmente, de fail compilations, que digas, coño, esto no parece montaje, o yo qué sé, o esto lo he grabado yo, lo que sea, que puede tener un poquito más de salseo incluso. Así que nada, lo dicho, espero que os haya molado el vídeo de los fails, que lo hayáis pasado bien como yo. Dejadme en comentarios qué opinéis del mismo, cuál ha sido el que más os ha gustado, cuál ha sido el más fiera y esas cosas. Y por supuesto, no olvidéis dejar el like, suscribiros al canal y por supuesto mostrar todo vuestro apoyo. Y nos vemos en la próxima, chicos. ¡Chao!